Muy buenos días familia, mi nombre es Gerard Rodríguez y en este vídeo vamos a hacer algo súper interesante. Pero ¿sabes qué? No te lo digo. Justo ahora son las 5:48 de la mañana, súper temprano, pero bueno, hay que irse ya, coger las cosas, coger la maleta, despertarse, coger el coche e irme para un sitio. Tengo una hora y media de camino. No sé por qué estoy haciendo aquí incógnitas, igualmente en el título del vídeo estás viendo el tema, pero bueno. La profundidad de la noche bajo la farola. Oh, you think you wanna start shit? I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be. Bueno, pues ya estaríamos por aquí San Andreu. Ahora voy dirección camino donde está la carrera, donde está todo el meollo, donde está todo. Voy a recoger el dorsal y a partir de ahí pues ya calentar un poco, luego el briefing y luego empezamos con la carrera. Vamos a ver. Por debajo de la trinchera, no por al lado, estarán vigilando por si alguno se cuela. No os dirán nada, solamente harán una foto y después no lo dirán. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡go! Push myself to my limits, I'm in it to win it. Look at the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head. Think this shit through or just wing it instead. I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. And I will not be the one with regrets. And I will not hear the doubt or the threats. And I'm not one to ever forget. So what's the fuck out or I'm coming for you. Shit. I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. Yeah. Oh, you think you wanna start shit? I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. Yeah. It's been like driving me crazy, these people complacent. Too many are lazy, but wanna see changes. You can all hate me, you're slaves to these wages. You need to be crazy to head out for greatness. Don't want excuses, I wanna see movement. Just watch like a student and see how they do it. Need some improvement, we all need solutions. So be the one who could just stack up and do it. You ain't never gonna stop me, I'll be found. Climb my way to the top like a rebound. I'ma be the one to pop with a new sound. I'ma be the one to drop MC sound. I'm off in the hills with this shit. Think that I'm lost, but I'm bound to this bitch. Think that I'm not what I say that I is. Think that I got what they need when I spit. Star shit. I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. Yeah. Oh, you think you wanna start shit? I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. Yeah. Vamos, ve. Venga, va. Corre que pasa, venga. Vamos, vamos. Muy bien familia, Jotun Race terminada. Voy a hablar un poco de las crónicas de la carrera. He quedado en la posición 23 de 50 a 7 minutos del primero de Adrián, un monstruo. Y nada, voy a decir que la carrera ha sido muy rápida, una carrera brutalmente rápida, pero ahora he podido ver cuáles son mis errores totalmente. El principal de ellos es quizá que debo hacer más entrenamiento metabólico para poder mantener esas pulsaciones altas. Y luego la segunda parte es ganar velocidad, tío. Tengo que ganar muchísima velocidad para poder estar ahí, porque es que corrían, pero una barbaridad, eran gacela, es que no había manera de pillarlos, veía que se iban escapando y no podía llegar a ese ritmo, era muy muy heavy, demasiado bestial. Por lo tanto, eso es lo que toca, ya sé lo que debo hacer, ya sé qué entrenamientos hacer, ahora ya puedo plantear un buen entrenamiento, así que nada, iremos viendo cómo funciona todo.
Bueno, familia, pues ya estamos en casa, ya está en la nueva localización, por eso en la localización de temporada universitaria, porque mañana voy a la universidad de nuevo, regresamos, la carrera también ya la hemos hecho, ya te he contado las sensaciones y ahora lo que voy a hacer seguramente es una siesta, que me lo merezco porque me he levantado a las 4 de la mañana para poder asistir a la carrera, porque la tenía a una hora y media de viaje y claro, entre una cosa y otra, entre que los padres se cambian, la hermana se cambia, el primo se cambia, yo me cambio porque también mi primo ha acompañado y ha colaborado en la grabación de este vídeo. Aunque sí que es verdad que tengo pocas imágenes debido a problemas con el móvil y problemas con la cámara. No sé qué ha pasado hoy, pero en cuanto a problemas, todos. Y las grabaciones que tengo son muy cortas y hay muy poca grabación. Pero bueno, las crónicas de la carrera ya te las he contado, ya te he dicho las sensaciones y lo que tengo que mejorar a partir de ahora. Por lo tanto, creo que con eso ya tendríamos un buen vídeo, un buen material para aportar al canal y un blog un poco distinto. Y nada, que ahora me voy a hacer la siesta, son justo las 2:28 del mediodía, por aquí lo puedes ver. Y nada, que si no aquí no hay quien se ponga a editar el vídeo que quiero subir hoy, porque hoy quiero subir un vídeo. Si puedo, hoy, día 8. Si no he subido nada el día 8 de septiembre, míralo, mira la fecha de los vídeos. Y si no hay nada el 8 de septiembre, puedes dejarme lo que quieras en este vídeo como comentario. Hazlo. Y ahora sí, dejo de enrollarme que te acabo de meter una chapa que no veas. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda, entrena con la cabeza y el cuerpo, seguro que responderá. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.